Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2. Y en el capítulo anterior ya hemos explorado todo lo que es la cueva Electrorroca. Y sí, como que me quedó tan largo que tuve que dividirlo en dos. Y bueno, se preguntarán, ¿por qué estoy en la cueva de Electrorroca esta vez? Pues aún me faltan muchas cosas por explorar y muchos objetos por conseguir, como este que tenemos aquí. El repelente máximo. Ahora sí, nos vemos en la salida de ciudad del túnel Electrorroca con destino a Ciudad Losa. Y llegamos. Y sí, me volví al centro Pokémon porque ya han paralizado uno de mis Pokémon en el camino. Pero bueno, aún quedan algunas cosas por explorar. Y bueno, vamos a ver con ese hablar con ese montañero. He notado que la diferencia entre los Pokémon salvajes y mis Pokémon es enorme. Y ahí tenemos el último entrenador que nos vamos a enfrentar en la cueva Electrorroca. Soy un montañero que vaga por esta cueva. Te voy a enseñar lo dura que es la vida de los combates Pokémon. Y sí, como que hay piedras flotantes debido a la electricidad. Y ahí tenemos a Aron. Vamos a ver. Aron puede tener robustez como pueda que tener metal pesado o algo por el estilo. Bueno, tiene metal pesado o metal ligero. No sé cuál de las dos habilidades tiene estos Pokémon. Y voy a colocar a Gigalita. Sí, da igual. Voy a colocar a Gigalita. A ver si hay algún. Nos enfrentamos a Nosepass. Sí, roca contra roca. Terra Temblor. Le bajamos la velocidad gracias al Terra Temblor. No atacamos con. La diferencia es que Gigalita tiene un movimiento de tipo tierra, súper eficaz contra los de tipo roca. O mejor dicho, un movimiento que odia. Y Nosepass sí que se lo está aguantando muy bien esos movimientos. Y bueno, creo que no vas a evolucionar a Nosepass. Y bueno, Gigalita, no, recibe experiencia y sí. Le hemos ganado a este montañero que no le he leído el nombre. Tampoco es que te importe mucho. Y tenemos otro carburante. En anteriores capítulos he conseguido un carburante en esta misma zona. Y bueno, nos vemos en el centro Pokémon de Ciudad Losa. Y listo. Y aprovechando que estoy en Ciudad. En Ciudad Losa. Aprovecho y cambio mis Pokémon para el gimnasio. Esa no zona anexo es la fuente de poder, del poder que nutre a toda Teselia. Los poderes regalos y el Next Árbol sigue siendo tan misteriosos como siempre. Y bueno, ahora sí, vamos a explorar. Bueno, antes de nada, voy derechito al gimnasio. Luego exploro todo lo que sería Ciudad Losa. Normalmente haría todo lo contrario, pero quiero hacerlo. Quiero enfrentarme al gimnasio, ya que me siento preparado. Hola, Jonathan. Por fin puedo hablar contigo en persona sin tener que utilizar el videoemisor. Como bien sabes, soy la profesora Encina. Gracias por haberte hecho cargo de la Pokédex y de haber llegado hasta aquí, en compañía de tu equipo Pokémon del Alma. Y ahora, sin más dilación, te voy a emitir mi valoración. Hasta ahora has visto 100 Pokémon. No está nada mal. Gracias. Toma, como muestra de agradecimiento, una Master Ball.
La Master Ball es una, la Pokéball definitiva. Atrapa cualquier Pokémon en cualquier circunstancia. Es infalible. Los viajes te brindan una oportunidad fabulosa de encontrarte con Pokémon. No la desaprovechen. La verdad es que la distribución de los Pokémon ha cambiado drásticamente en el curso de los 2 últimos años. De ahí que la investigación sea el cuento de nunca acabar. Pero bueno, eso hace nuestra labor aún más interesante. Profesora Encina. Vaya, vaya, pero si tenemos aquí a la líder de gimnasio de Ciudad Losa. Pero si es Gerania, qué sorpresa verte aquí. Te presento a Gerania, es la líder de gimnasio de Ciudad Losa. De sorpresa nada. Tú eres la que me has pedido que te dejara subir al avión porque no puedes atravesar el Monte Tuerca a pie para llegar a Ciudad Caolín. Jajaja, pero sí tienes toda la razón del mundo, maja. Pero quiero pedirte otro favorcillo. ¿Podrías esperar a que termine de inspeccionar la Torre de los Cielos? Hasta luego, Jonathan. Ya sabes, trata siempre bien a tu equipo Pokémon en todo momento. Oh, de verdad. ¿Será que es distraída de por sí o acaso se las toma las cosas con mucha pachorra? Está visto, de tal palo tal astilla. Bueno, lo mismo pasó con el profesor Encina, el padre de la profesora Encina. Cambiando de tema, ¿qué te parece si te pasas por mi gimnasio para retarme? ¿O prefieres acompañar a la profesora Encina y dirigirte a la Torre de los Cielos para refinar un poco más tu técnica? A mí me da igual, con tal de enfrentarme a entrenadores que estén a mi altura. Vaya, qué directa es Gerania. En fin, y sí, para eso he venido. Voy a ir al gimnasio de cabeza y sin casco. La quema voladora, qué conveniente. En fin, ahí está, el gimnasio que parece una pista de aterrizaje, una pista de aeropuerto. Gimnasio Pokémon de Ciudad Losa, líder de gimnasio Gerania. Chica de altos vuelos. Y listos. Como dije antes, de cabeza y sin casco. Wow. ¿What? Vaya con la. Eso llamo yo una entrada dramática. Ay, ay, ay. Lo siento en el alma, llévate esta agua fresca. El agua fresca. Este gimnasio es como un túnel de viento. Si las hélices del fondo empiezan a girar a tope de revoluciones, te catapultarán a la entrada, como le acabas de suceder a alguien que pasaba por ahí. Por aquí. Cuando presientas una de esas ráfagas, parapétate detrás de una pared y espera que amaine la ventolera. A propósito, por sorprendente que pueda parecer, los Pokémon de tipo volador presentan muchas debilidades ante los ataques de tipo hielo, roca y eléctrico. Solo estaba apreciando la música. Y ahí viene. Eso me recuerda a Chrono Trigger y esos árboles que nos resguardan del viento cuando para cruzar para ir a resucitar a Chrono. Y bueno, sí. Y bueno, hay que apresurarse. Eso no hay que quedarse rezagado por ahí. Bueno, nos enfrentamos a un entrenador de gimnasio. Vaya ventolera, ¿eh? Es el símbolo de nuestra fuerza y de nuestra líder de gimnasio. Y como estamos en el gimnasio, vamos a echar un combate volando. Y bueno, nuestro primer combate de gimnasio en el gimnasio de Ciudad Losa. En el gimnasio de Ciudad Losa. Piloto Casio.
Sacaswabat. Y bueno, tenemos a Electra. Easy. Estamos un poquito under level, pero ahí vamos. Vamos a ver si es... ¿Qué tan fuertes somos? Si perdemos contra el gimnasio, habrá que entrenar en la Torre de los Cielos. Si no, habrá que pasar a la Torre de los Cielos de todas maneras. Para levelear al resto, claro está. Y listo, le derrotamos a Casio. Tu equipo Pokémon y tú transmiten una fuerza arrolladora. En fin. Ya lo pasamos, en fin. Y ahora sí. Ups, bueno, por lo menos nos quedamos pegados a la pared y bla, bla, bla. Y bueno, aprovecho este lugar para ir a cambiar. Bueno, primero a esperar. Ahora sí, a cambiar de Pokémon, se ha dicho. A colocar a Jigglypuff. Y sí, es obvio por qué coloco a Jigglypuff y a Electra en el equipo para enfrentarse al gimnasio. Bueno, ya Borels también se sabe de sobra. Jigglypuff y Borels conocen un movimiento de tipo roca llamado avalancha, lo cual le viene muy bien contra los Pokémon de tipo volador. Si bien el tipo tierra no le hace nada a los tipo volador, ya que ni les alcanza sus ataques de tipo tierra, compensan la avalancha. Y Electra es obvio por qué. Por el tipo eléctrico, tanto el cambio de voltaje como el puño trueno y más. Y para rematar, el puño hielo. Y bueno, ahora sí. Esperar resguardados en detrás de los muros. Y ahora sí, avanzar. Ups, creo que me chocaré contra ese entrenador. Bueno, por lo menos no me caigo al vacío. Bueno, el Pokémon nunca se cae al vacío. Y bueno, llegamos justo a tiempo. Y sí, esto es más que todo de velocidad. Es más que todo velocidad, sobre todo. Sí, ante todo velocidad. Y bueno, vamos a enfrentarnos a este entrenador. Y sí, los entrenadores de este gimnasio son pilotos, así como el anterior en el Pokémon blanco y Pokémon negro. El piloto Edwin saca Sigilip. Y sí, vaya traumitas que me dejó el Sigilip por lo del castillo ancestral. Pero bueno, ya estamos. Tope fuertes, más encima con el mineral evolutivo. Y va a empezar a usar sincro ruido. El sincro ruido solo sirve para los Pokémon del mismo tipo. Sí, aunque no. Manto espejo. Ah, claro. Movimiento espejo. Bueno, podré lanzar. Voy a lanzar. Ya que estamos, voy a lanzar antiaéreo y sale para pintura. Debí haber lanzado antiaéreo. Más bien, para que no me hiciera retroceder. Pero bueno, creo, después de todo es cuestión de hacks. De las hacks. Y bueno, es cuestión de suerte y todo eso. Y ahora a colocar a Borels. Sí, Electra, tanto Electra como Jigglypuff han destacado muy bien en ese gimnasio. Vamos a ver cómo le irá a Borels. Y sí, no creo que tenga tan duro como con el gimnasio de ciudad. Eso debió dolerle al piloto. Esa caída. Digo, ese empujón del viento. Debió haberle dolido más tanto al entrenador. A mí como al piloto. Y bueno, ya que estamos, vamos a enfrentarnos a este piloto. Babor, correcto. Estribor, correcto. Este combate está a punto de despegar. Despegar. Es decir, despegar. Y listo, que comience la batalla. Otra batalla contra el tercer piloto del gimnasio. El piloto Isan. Vaya, lo escribieron literal. Tenemos a Archen. Y bueno, Borels. No sé si... Bueno, voy a usar Garra Metal ya que es aprovechando su staff a favor. Para no gastarme las avalanchas. Y vaya, ese Borels no se anda con bromas.
Es todo una bestia en cuanto a poder de ataque. Claro, más su naturaleza, más los EVs de ataque. Vaya, vaya. Falló su atajo aéreo. Vamos a ver si lo puedo rematar con un garra metal para no gastarme las avalanchas de camino. Y sí, a Poros también le está yendo muy bien y casi aumenta de nivel. Lamentamos decirles que este vuelo ha sido cancelado. Y listo. Vaya turbulencias. El gimnasio de las turbulencias. Se llama. Bueno, podría. Ah, claro. No lo pensé muy bien. Pero bueno. Caímos justo frente al entrenador, al piloto. A veces deberá ser audaz hasta la temeridad. Otras debería ser cauto. Eso te ayudará a evitar las trampas del gimnasio. Bueno, pude haber tomado un atajo usando el viento, pero bueno, no pasa nada. El piloto Ronnie saca a Anfesan. Y sí, Anfesan tiene diferencias en cuanto a género. El Anfesan macho tiene una máscara y el Anfesan hembra no. Uno de los tantos Pokémon con notables diferencias entre sexo. Y falla. Me falló la garra metal. Bueno. Entonces a usar la avalancha. Avalancha se ha dicho. Qué curioso que avalancha no le haya fallado por él, pero sí una garra metal. Y sí. Va a estar alargando el combate con respiro hasta la saciedad, ¿verdad? Y casualmente tengo un tranquil con respiro. Y bueno, para rematar, una detección. Pues sí. Igual Mofa le da igual a Bottles, ya que está cargado con puros ataques, con puros movimientos ofensivos. Y listo. Tenemos. Ya hemos. Ahora sí, ya está la parte que los demás. No he logrado frenarte. Bueno, vamos. Vamos a seguir avanzando. Este gimnasio lleno de turbulencias. Y sí, llegué justo a tiempo. Sí, parece como si estuviera temblando de frío. En fin, vamos contra ese entrenador. Y bueno, claro. Ha sido muy imprudente en mi parte. Y bueno, esta vez sí voy a esperar. ¿Por qué no enfrentarme a este entrenador? Y sí, vamos a ver si llego. Ups, sí, llego. Ahora sí, antes de enfrentarme a Gerania, más bien voy a tomar un atajo y enfrentarme a este entrenador. Así para estar leveleando para el siguiente, para Gerania. Y listo. Ahora sí. Nos enfrentamos a Koke. Que saca a Ducklet. Ese no es bueno para Boris, ya que Boris es tipo tierra y Ducklet es tipo agua. No sería muy una batalla muy conveniente para Bottles. Pero bueno, a ver si se lo vendiera con avalancha. Y sí, Ducklet fuera. Y sí, Ducklet aparece. Es el único Pokémon que aparece en el puente Fallenza. Pero por su mala suerte no se me apareció. Y sí, tenemos a Swabat. Y listo, avalancha. Y pa' casita. Y listo. Swabat fuera. Y sí, Bottles aumenta de nivel. Terremoto. No me serviría mucho en ese gimnasio, pero voy a reemplazarlo por Terra Temblor. Y con eso ganamos al piloto Koke. Y sí, voy a cambiar de Pokémon.
Ah, Electra. Bueno, de cualquier manera, Electra podría hacerle podría voto cambiar. O usar golpe trueno. Y sí, llegamos justo a tiempo. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a enfrentarnos a Gerania. Y listo. Frente a frente contra la líder del gimnasio, Gerania. A ti te estaba esperando. Eres una persona dura de pelar. No seas milana ante una buena ventolera. Eso promete. Ahora te la vas a pasar bomba conmigo, ya verás. Y listo, vamos a tener un combate elevado contra la líder del gimnasio de Ciudad. De Ciudad Losa, Gerania, la chica de altos vuelos. Y sí, una piloto sin lugar a dudas. Y sí, además de líder de gimnasio, es piloto, así como los demás líderes y sus variadas profesiones. Quieren un profesor. Piedra, una bajista de una banda de rock and roll llamada Hiedra y los Coffins. Un artista. Una supermodelo. El rey de la mina. El jefe del capataz. Y una piloto. Y ahora sí, tenemos a Zubat. No sé si tirar puño trueno o cómo la cuestión. Bueno, vamos a tirar puño trueno. Y luego volteó a cambiar. Sí. Vaya. Arumaco y cayó en la electricidad estática de Electra. Vamos con golpe trueno. Y listo. Vaya poderío que tiene Electra. ¿En serio? ¿En serio me va a sacar a Suana frente a uno de tipo eléctrico, el cual le da un por cuatro a Suana? Pona, un golpe trueno y sale pa' pintura. Y listo. Electra aumenta de nivel. Aprende chispazo. No me interesa. No aprender chispazo. Con Volteo Cambio y Golpe Trueno, más que suficiente. Ahora sí, Skarmory. Aquí no me rendiré. No se rinde nadie. Sería un insulto para mis Pokémon. Para nuestros Pokémon. Y bueno, voy a Volteo Cambiar nada más para dejarle. Bueno, Electra podría quedarse con el protagonismo. Perfectamente. Pero quiero darle un poco de protagonismo a Bottles y Gigalita. Sí. Vaya, agilidad. De todas maneras, Gigalita es lenta y Bottles. Bueno, Bottles. Bueno, Gigalita es la más lenta del grupo. Voy a tirar antiaéreo y cambiarla por Bottles. Y sí. Bueno, ese va a ser un trabajo en equipo. Y sí. Le bajamos. Bueno, ya es vulnerable a los ataques de tipo tierra. Ahora por él. Hora de rematar. Con terremoto. Que no se diga que en este gimnasio no se participa ningún Pokémon. Sí, en esta batalla ya participaron. Esta es la única batalla de gimnasio donde participan todos los Pokémon. Todos los de mi equipo. Y sí. Cambia exactamente a Bottles por. Bueno, primero porque Gigalita ya le aplicó el antiaéreo. Y dos, porque. Bueno, básicamente para estrenar terremoto. Ya que se lo bajamos con el antiaéreo. Y con eso hemos ganado al gimnasio. Y sí, irónicamente hemos vencido un gimnasio de tipo volador con un terremoto. Con unos terremotos. En fin. Y con eso le ganamos a la líder de gimnasio Gerania. No olvidaré este combate. Me alegro de haber luchado contigo. Y bueno. Y sí. Con eso hemos ganado al gimnasio de Ciudad. Y le hemos ganado a Gerania, líder de gimnasio de Ciudad Rosa. Desde luego, entrenas como nadie en tu equipo Pokémon.
Mis Pokémon y yo estamos muy felices. No libramos un combate tan emocionante desde... a la cosa de 2 años. Aquí tienes la medalla de gimnasio. Pero recuerda que tu camino a la cima no ha llegado a su fin. Ni por lejos, mi querida amiga. Y bueno, la medalla del gimnasio es nuestra. Y sí, un poquito adelantado, pero vale. Tenemos la medalla Jet. ¡Wow! ¡Impresionante! Con esta medalla te obedecerán todos los Pokémon de hasta nivel 70. Y también quiero darte esta MT de parte de mis Pokémon para conmemorar este combate tan apasionante que hemos disputado y que no caiga en el olvido. Y tenemos la MT 62, Acrobacia. Con todo esto, ¿qué estará haciendo la profesora Encina? Le había prometido dejarla subir en mi avión. Y bueno, eso lo haremos en el próximo capítulo. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!